Bueno, ahora quiero probar un SU, compartirlo también con ustedes. Realmente, SU es un deck que yo he usado mucho para rankear. De hecho, la expansión pasada subí un deck que subía 5 demasiado rápido. Creo que subí en un día o dos. O sea, realmente es muy bueno para subir. Esta vez, pues tiene algunas cartas de la nueva expansión, pero son pocas. Es el Kobold el que te inflige daño y gracias a ese efecto robas una carta, te inflige daño y son 2-1. Y la otra carta que metes nueva es el Creeper. En sí creo que esas serían las cartas nuevas que metes. Ya lo demás son cosas para bufar a los demonios porque pues es un deck con bastante demonios. Metes también la sinergia de los piratas, que siempre es muy buena en los decks agresivos. Y qué otra cosa, pues ya sabes, ya deben de saber que metes obviamente Gul'dan y todas esas cartitas. Entonces, pues en el Sealeck es muy bueno, muy fácil de usar. Supongo que muchos van a decir, ah, qué mierda con ese deck, es un deck agro. Okay. Ah. 4-6. Okay, vamos a tumbarlo así. No me gusta mucho la idea, pero bueno. Sí, le puedo tirar flagelo aquí y matar a este nada más. Tengo que profeta. Jay Tidal. Voy a la cara, prefiero ir a la cara ahorita. Quiero bajar la armadura lo más que pueda, aunque de hecho me puedo tirar un segundo flagelo aquí y pegarme con el poder o el minion nada más. Nurich a ramp, pues Nurich a robar, ok, ramp. Yo creo que meto nada más el Dreadlord y voy a la cara. No veo necesidad de tirar más cartas. Al menos no ahorita. Okay. Roba y a la vez es como que ram con el arma, pero realmente no es tan necesario ahorita el ram con el arma. No, no, vamos a bustear estos. Vamos a ir a la cara con los dos. Es que se me hace más eficiente esta jugada que tirar el Boomer de una vez porque bustea a los dos aunque sea poco. Y de la otra manera si tiro Boomer a uno, no tengo la seguridad de que me vaya a... What? What? Como que le gusta tener armadura a este tipo. Creo que no era Lethal, ¿o sí? Era Lethal con el... Ah, fuck. Sé que la cuenta mal, disculpen mis... Ey, ya luego en los comentarios pongan de que... Oh, la cagaste. Pero realmente no lo vi. Bueno, sí, ¿no? Se pudo poner armadura de todas formas. No sé qué tan comprometido me deja aquí. Porque sería pegar, pegar, pegar. Pegar. Ahí creo que sí la regué un poco por la cuestión de que ya tenía Lethal, pero bueno, me quedo. Creo que de todas maneras es muy muy difícil que me tumbe la mesa que planteo. Y de hecho eso se trata este deck de plantear una mesa muy fuerte. Contra realmente el que vas a tener problemas es contra Brujo.
que tiene mucho removal en áreas fuertes, por ejemplo, base abisal. Tiene el Defile, que va a estar jugando bastante. Tiene, ¿qué otra cosa? Llamas infernales. Todas esas cartas son las que te podrían joder realmente con contra este deck. Pero lo que es ahorita sacerdote, por ejemplo, el Big Spell no mete removals en área, lo puedes controlar bien. Si es un Big Priest, realmente te va a hacer toda la cara. Los únicos que te pueden parar son taunts. Y si mete un taunt, le vas a tirar Spellbreaker y va a hacer la cara. Entonces tampoco es como que mucho, así como que te afecte. Luego, chamán. Es que no recuerdo bien qué chamán se está usando ahorita. Realmente el chamán elemental creo que es el que se está utilizando. No hay como que muchas versiones en meta realmente. Y ¿qué otra cosa? Pues es que no se me ocurre nada realmente. Realmente no es como que Mago tampoco mete tanto removal al escenario, está más concentrado en el agro, o sea, el face. Y sí le puedes llegar a ganar muy fácilmente, pero también, ya que él puede llegar a meter mucho más daño, sí te la puede llegar a regar muy feo. Respecto a Paladín, si se llegara a la situación, sería el Call of Arms, Call de Arms o Call of Arms, no recuerdo bien el nombre. Si te mete algo de presión, porque puede tirar malabares, llamas infernales, ¿no? Que okay, voy a tirar este. Te puede llegar a meter algo de presión, pero realmente no sé hasta qué punto. Un ojarro. Esto. No sé bien hasta qué punto realmente no veo que pueda hacer tanto contra este. O sea, sí va a meterte un poco de presión, pero muy fácilmente puedes evadir. No mames. ¿Qué pedo? Bueno, vamos a darnos face. Me salieron puras cartas de costo alto ahorita. Realmente no meto tantas de costo alto. Meto dos Doomguard, dos Boomer, un Corredor Creeper, pero ese se reduce el costo. Entonces no importa tanto. Ah, ok. Cybrex. Un demonio me perdí para bufarlo. Sí, why not? Vamos, face. Puede tirarme la carta de 6 y curarse y matarlo, pero. Pero pues bueno, se fue un soul, ahí está. Ok. Me gusta más esto ahorita. También lo que me preocupa un poco, bueno, es que no sé qué deck esté usando, no sé si sea un cubo o algo así, y esté buscando meter este actor. Es que metió el escarabajo hace rato, el 2-3 que le da armadura, me da pensar que es un deck de estertores, y justamente aquí me hace pensar aún más que sí. Bueno. Vamos a dejarlo así, la mesa, porque puedo tirar ahorita el vacío visal. En inglés no recuerdo bien el nombre, por eso no menciono en inglés. Avisa el vacío. Ok, 3 de daño. Monarca Coil. Ok, vamos por daño a la face.
dejo la mesa así porque yo sé que en el siguiente turno puedo tirar Gul'dan y voy a ir a la cara con Doomguard. Entonces ahorita tiene que gastarse los recursos en tumbar la mesa. Y a la vez en el siguiente turno pues se la voy a volver a llenar. Fuck, ¿dónde está este taunt? Debería haber pegado primero con el niño. Bueno, no me pega. Y voy a tirar ahorita algo como Enzot. Realmente, que ¿cuántos demonios han muerto a su lado del campo? Ha muerto este, Taunt, enfadoso. Y no sé qué más. El que le da la misión. Ah, ahí está. Va a tradear para tirar su Gul'dan, supongo. Y tener una gran cantidad de Taunts en el tablero. Ok. Defy. Okay. Voy a buscar Doomguard con esto, supongo. Y ir a la cara. Wow. Voy a la cara, ¿no? Que no tiene caso tratar de tradearlo porque no lo mato si tuviera los dos Dreadlords y lo hubiera pegado para que se muriera con los doble ataque de esto. Pero si no, bueno, yo tengo el Silence que me puede servir mucho si mete el Taunt de nuevo. Es que roba. Paseo visual. Poder a la cara. El Spellbreaker no sabría si meterlo o no. Realmente no tiro al vacío, dice, vamos a cerrar eso. Se lo come con el otro, con el cubo. Mete dos, tradea. Ok, no lo tiene. Defile. No alcanza a matar a nada. Vamos por un último combate. Realmente ahorita es temprano aquí donde estoy yo. Ah, de hecho, si se mira ahí. Bueno, temprano para mí, son las 8:52 de la mañana. Estoy de vacaciones y ando desvelado. Por eso les digo que si cometo, por ejemplo, en el primer combate, si cometí misplay, discúlpenme, no ando en la mejor forma, pero pues si puedo rankear con este casi como ando, significa que es muy fácil rankear con él. Entonces, para que lo tengan en cuenta nada más. De hecho, no sé si me pueden ver los ojos, ando un poco crudo ahorita. Nada más porque se den una idea de que, ah, ok, el deck es bueno. Un cabrón rompió con él y estaba crudo. Entonces, bueno. Aquí me preocupa que lo bufe, no realmente, porque porque si lo bufa va a ser un 2-1, entonces el trade va a ser sí o sí de esta manera. Wow. Bueno, voy a poder traer a los dos. Me preocupa que no tengo turnos bajos ahorita.
gusta la mano. De hecho, se me hace lo más eficiente haber hecho eso. Ahora tengo de perdida algo para tumbar minions. Justamente eso me refería con el, la jugada de Carlos Farros. Eso se bufó, ¿verdad? ¿O no? Es que no, no alcancé a ver si se bufó, ¿no? Realmente. Damas tiene un Murloc, yo me lo puedo traer 1-1 y ir a la cara con lo demás. Yo tendría que tirar el Dreadlord. Muere el... Ok, aquí viene lo malo. Poison. Voy a pegar con el 2-1. ¿Qué jugada hago aquí? Supongo que este nada más para tener presencia de campo, hacer daño. Pero realmente me lo puedo tumbar con cualquiera. De hecho, puedo ir a la cara, no es necesario tumbar a los minions. GG, no tengo cómo lidiar contra eso. Y vamos por un último combate para ver qué tal va el deck. Ahorita vamos 3-1, o sea, 3 victorias y un... Ah, no, 2-1, 2 victorias y una derrota, creo. Entonces vamos a jugar otra más para ver qué tal. Como les dije, contra Paladino, no sé qué, cómo, qué tal vaya, sí le he ganado. Pero cuando tiran cosas como que, como esta situación que me tocó, que tenía cartas de costo alto en mano, y aparte él tira Call of Arms en curva, es como que, what, ¿qué hago? De hecho, lo bueno que tuve poquitas respuestas para los turnos bajos, que tuve el 2-1, tuve el ¿cómo se llama? El parches, que realmente no me hubiera gustado el parches en mano, pero bueno, parches. O que tiro al que le set en turno 1. Es que yo creo que sí voy a tener que tirar que le set. Maldita sea. Estoy tocando manos muy pesadas y realmente realmente no me tocan manos así cuando juego. Bueno, se puede componer nada más robando. Es lo bueno de brujo, que puedes robar con el poder de héroe, porque puedes buscar opciones muy fáciles. Por ejemplo, aquí ya tengo como tumbarlo. Ok, así nada más, porque él me tendría que pegar con el arma uno de los minions. Y lo que sigue después es que... Ok, ¿vas a poner otra vez el arma? Tiene que traer aquí, supongo. Oh, qué lástima. Oh, mira. Luego también aquí, pues ya tengo para lidiar con minions fuertes. La jugada que podría hacer sería tirarle un agente y pegar con el minion. Porque realmente no... No es bueno para él dejar minions así en campo. Yo voy a seguir jugando en curva, metiendo presión entre comillas en mesa. Y hablo de presión de dejar minions fuertes que realmente le cuestan tumbar. Tendría que pegar con él y con el arma, o tendría que... Puñalada. No, es que no, puñalada y otro de los agentes. Es que realmente no... No es como que tenga una mano ideal ahorita para lidiar con él. Una manera ideal, perdón, de lidiar con esto. Es que yo incluso aquí puedo traer los dos. Wow. Tuve el mejor, uno de los mejores descartes que hay, porque queda Gulda en el mano. Aunque realmente lo más probable es que ahorita lo tumbe. Y sobrevivió el otro. Es que no sé si meter esto, tirar el... No, voy a tirar este. Es
Es que de todas maneras, si usted tiene para tirar el Budmar, si lo tira, lo tiraría aquí, ¿no? Ah, ok, Shadow Step. Adelante. Aquí ya me plantean la situación diferente. No sé si sea lo correcto esperarme muchos turnos para Gul'dan. Es que mira esa mano. No, tienes a Gul'dan nada más. Ok. Eso está divertido mientras no matan a Gul'dan, ¿eh? Obviamente el Budmar a la cara, a la face. Aquí ya me pongo un poco preocupado. Sí puedo bufarlo, pero no estoy seguro si pueda sobrevivir los demás turnos. De hecho es Lethal, entonces ya pierdo. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video porque ya se alargó mucho, llevo 21 minutos. Si les late el deck, voy a dejar el link en la descripción. Ustedes pueden probarlo y realmente es muy bueno. Yo con ese tipo de XU he subido en 1 o 2 días a rango 5 desde 15, 16 por ahí. Es muy rápido, es muy versátil. A veces pues sí vas a perder, obviamente como la mayoría de los decks, pero sí, pruébenlo realmente, pruébenlo y díganme cómo les fue. Es muy muy buen deck, a mí siempre me han gustado para rankear y pues sería todo, hasta la próxima, nos vemos.